Bien dicen que genio y figura hasta la sepultura. Cuando el Señor toca nuestras vidas, nuestra vida se transforma, se convierte, pero eso no significa que se suprime nuestra personalidad o que vamos a dejar aquello que más nos caracteriza, así como a Simón Pedro lo encontró siendo pescador y lo llamó a ser pescador de hombres. Hoy recordamos a otro de los doce apóstoles, el cual no era pescador, era publicano es decir, recaudador de impuestos, lo que hoy sería el equivalente a un contador o a un recaudador de hacienda. Y claro, él dejó la mesa de los impuestos, dejó el dinero que estaba contando para irse detrás de Jesús y encontrar el tesoro escondido, el tesoro invaluable que solo él le podía ofrecer. Pero eso sí, cuando Mateo escribió su Evangelio, refleja mucho la mentalidad de contador que él adquirió siendo publicano. Y esto no tuvo nada de malo, sino que eso hizo que nos dejara un evangelio tan ordenado, tan esquemático, como es el Evangelio de Mateo. Un tesoro que todos tenemos en nuestras Biblias, en nuestra casa, y que hemos de conocer un poco mejor para motivarnos más a leerlo. Sabemos que Mateo, como contador, le gustan los números. Y el Evangelio de Mateo está lleno del simbolismo de los números. Tiene números predilectos, por ejemplo, el número 7. Son siete partes de su Evangelio. Nos habla de perdonar 70 veces 7. Son siete las peticiones del Padre Nuestro. También usa el simbolismo de los números como el contraste entre la deuda de los diez mil talentos contra lo de los cien los denarios, lo, lo de cinco talentos, dos talentos, un talento, las diez vírgenes, cinco necias, cinco prudentes, eh, las seis obras de misericordia, las ocho bienaventuranzas, los doce apóstoles, al igual que las doce tribus de israel. y mateo, acostumbrado a manejar dinero, también se vale tantas veces del dinero para explicar los misterios del reino de los cielos. Es decir, escoge lo, las comparaciones que Jesús utilizaba para explicar el reino. Mateo prefiere escoger aquellas en donde usa la imagen del dinero. Como aquella parábola del siervo que le debía al rey la deuda de diez mil talentos y no quiso perdonar a su compañero que le debía 100 denarios. La parábola de los talentos, donde se les confía diferentes cantidades a cada uno. Eh, cuando el denario a los obreros, el Evangelio de ayer, la parábola del tesoro y de la perla, que hay que venderlo todo por conseguirlos, le encantan las imágenes en donde se explica a través del dinero. Y bueno, como buen contador, ¿qué es lo primero que hace a la hora de contar el dinero? Pues separar por denominaciones, las de 10, las de 5, las de a peso, las de a centavo. Ah, pues... Mateo también se da a la tarea de recopilar los dichos, las parábolas, las enseñanzas, los hechos de Jesús y separarlos, agruparlos en cinco grandes discursos. Y a ver, todo lo referente a la buena nueva vamos a ponerlo en el Sermón de la Montaña, en el en el, en el discurso evangélico. A ver, lo, lo referente a las parábolas del reino, ok, discurso parabólico. Lo referente a las instrucciones de la vida comunitaria, a ver, tenemos por aquí, por allá, lo ponemos en un solo discurso, eh, aquellas palabras y parábolas referentes al final de los tiempos, ah, lo ponemos en el discurso escatológico, y así todo agrupado, ordenado, por algo el Evangelio de Mateo fue el preferido de la iglesia durante siglos, porque era tan ordenado, tan fácil de ubicar, de buscar las enseñanzas de Jesús. Hay otros evangelios que no tienen ese orden. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, un hermoso evangelio, pero que no lleva un orden. No se le puede propiamente hacer un esquema. El de Mateo sí tiene un orden muy claro, como que parece que es obra de un contador. Sabemos que un contador distingue entre personas físicas y personas morales. Una cosa es del individuo, la persona con un nombre, y otra cosa es la empresa donde trabaja. Ah, bueno. Mateo insiste mucho que en nuestra declaración final, o sea, en el juicio del último día, vamos a declarar como personas físicas. Individualmente, seremos juzgados por nuestras propias obras, pero también insiste mucho en la importancia de las personas morales. Mateo es el Evangelio de la Iglesia. Habla de que Jesús está presente en su Iglesia y nos llama en comunidad, juntos, a encaminarnos a la salvación. Y para un contador es importantísimo que las cuentas cuadren, que se justifiquen, a ver, ¿de dónde salió este dinero? ¿En qué se gastó? Y no, no me la platiques, papelito en mano. Tienes que demostrar de dónde provienen estos ingresos. Y así todo debe cuadrar. Pues en el Evangelio de Mateo todo se justifica porque todo está respaldado con alguna cita del Antiguo Testamento, no menos de 41 veces. Mateo cita el Antiguo Testamento a fin de demostrar a sus destinatarios, que es el pueblo judío, que Jesús es el Mesías esperado. Es el que anunciaron los profetas desde el Antiguo Testamento. Y así vamos viendo que se demuestra con citas, ¿eh? con papelito en mano, que Jesús es el hijo de David, el que habría de nacer de una virgen que nace en Belén por ser el descendiente de David, eh, just, lo justifica con la larga genealogía, que efectivamente es hijo de David. Eh, se ve que Jesús es el nuevo Israel, porque también es perseguido por un faraón, esta vez llamado Herodes, que también ordena la matanza de niños inocentes, que también tiene que huir a Egipto, que así como el pueblo... Regresó de Egipto atravesando el río Jordán. De igual manera, Jesús vuelve de Egipto, atraviesa el Jordán. Eh, en la transfiguración aparecen los grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, para demostrar que Él es el que estaban esperando. Bueno, y podemos dar infinidad de ejemplos donde Mateo justifica lo que está diciendo, así como todo contador te va a exigir justifícame tus cuentas, también. Con papelito en mano, es decir, concordando con citas, Mateo justifica su argumento. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. En fin, con un contador, con hacienda, siempre vamos a estar en deuda, siempre vamos a deberle algo. ¿Y a Mateo qué le debemos? Mira, a Mateo le debemos el Padre nuestro tal como lo conocemos, como lo rezamos. A Mateo le debemos las bienaventuranzas. A Mateo le debemos las parábolas del reino, le debemos las, la parábola del juicio final donde sabemos de qué se nos va a juzgar en el último día. Tiene tantas cosas propias que solo en su Evangelio encontramos. Le debemos el que su Evangelio haya sido la inspiración para millones a lo largo de la historia para dejarlo todo e irse en pos de Jesús. Definitivamente estamos en gran deuda. San Mateo. ¿Y cuál va a ser la manera de saldar esa deuda? Pues leer su Evangelio, conocer a ese Jesús que él nos presenta, ese Jesús que lo cautivó a tal grado de dejar el banquito de los impuestos para descubrir el tesoro, la perla por la que vale la pena dejarlo todo. Así que vamos abonándole a nuestra deuda. Déjate de excusas y en este mes de la Biblia que tanto se insiste en tomar cursos bíblicos, etc. Mira, déjate de tantos cursos y de tantas cosas que te hablan sobre la Biblia y ya saca tu Biblia y ponte a leerla. Y empezar por el Evangelio de San Mateo es una muy buena idea. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.